Vamos a preparar un delicioso caldo de camarón con pescado. Para eso vamos a necesitar son 4 jitomates medianos picados, 4 chiles serranos picados y poquita cebolla, más o menos un cuartito o media cebolla de una cebolla mediana. Un puñito de cilantro, eso lo vamos a picar. Una calabaza grande picadita, 1 libra de camarón, 2 papas picadas, 2 zanahorias picadas, una balita de apio picada y 4 tilapias. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser en una ollita. Vamos a poner un poquito de aceite y vamos a citronar cebolla, cilantro, cebolla, chile. Y yo hoy no tengo ajo, no voy a poner, pero pueden ponerle 2 dientitos de ajo picado. Bueno, una vez ya acitronadas la cebolla con el ajo, vamos a picar es medio manojito de cilantro y lo vamos a agregar aquí. Vamos a dejarlo unos segunditos, vamos a incorporar bien a que se medio cristalice también y vamos a agregar enseguida nuestro jitomate ya picado. Ahora sí, vamos a agregar nuestro jitomate. Vamos a dejar que nuestro jitomate se desbarate completamente. Bueno, pues una vez ya acitronado nuestro jitomate con todo lo demás, ya bien desbaratadito, vamos a agregar lo que viene siendo papa, zanahoria y apio. Y vamos a agregar agua suficiente. Y pues el agua es al gusto, más o menos de 8 a 10 tazas. Bueno, vamos a poner sal y vamos a dejar hervir por unos 15 minutos hasta que la verdura se cocine bien. Bueno, y tapamos. Aquí si no quieren ponerle chile, pueden molerle 2 o 3 chiles chipotles y queda bien rico en lugar del serrano. Bueno, vamos a dejar cocer bien. Bueno, pues ahora sí, una vez ya cocida nuestra verdura, vamos a agregar camarón, pescado y calabacita y vamos a dejar cocer por unos 5 minutos. Se ha tapado. Sí, vamos a tapar. Unos 5 minutos nada más. Bueno, y ahora sí, listo. Ya empezó a hervir, ya están cociditos, bien cocidos, vamos a servir. Bueno, y ahora sí, ya vamos a disfrutar, bien rico con limoncito y unas galletitas saladas. Pues espero que les guste. De hecho, al momento de poner los camarones y la calabacita, pueden agregar también unas florecitas de brócoli y coliflor y queda muy, muy rico. De cualquier forma. Bueno, espero que les guste. Una salsita más, así para que quede picosito y rico. Y una delicia. Miren, ¿cómo no se les antoja? Así, ahorita para este frillito. Que por cierto, está medio frío hoy. Bueno, ahora sí, pues a disfrutarlo. ¿Verdad? Bueno, bye. Se me pasó, incluso aquí podemos también poner una cucharadita de poquito arroz o algo y rico, rico. Bueno, bye, ahora sí, me despido de ustedes, su amiga Maribel Ramírez de Ideas para Cocinar. Bye.